Y empiezo yo con este picor porque también cuando uno está en una cita ciegas uno se puede poner ansioso y ¡boom! Por ahí empiezan a exacerbarse esos síntomas. Así que ese es el primer reto. Todos los síntomas que están asociados y cómo ellos se presentan ante el intento del paciente poder establecer ese primer contacto para conseguir pareja. Ahí tenemos el primero, ¿verdad? Y si tenemos pareja, ya pasamos esa. Y tenemos pareja, ¿cuánto la pareja puede empezar a lidiar con todos esos síntomas y cuánto yo puedo lidiar con esos síntomas en la interacción ya más directa, ¿no? O dirigida a lo que es el acto sexual? Y por ahí vemos, ¿verdad? Es todo físico, todo es muy físico. Erupciones en la piel, las manchas, el picor, esos pedacitos de la piel seca y agrietada, las erupciones, ¿no? Todo es visible. Esto es una enfermedad visible de la piel. No es algo que se me hace tan fácil de que, bueno, después que lo conozca o la conozca, o nos conozcamos, yo le cuento que padezco de algo. Esto desde el primer momento la persona se va a dar cuenta de que algo pasa. Y como decían en una de las presentaciones, el temor de esa persona a pensar que esto puede ser, que esto se puede contagiar. Entonces, yo estoy conociendo a alguien. Y la meta es, bueno, vamos a ver si esto funciona, establecemos una relación y por ahí, no sé, noviazgo, etcétera. Y si esto se me pega, porque me puede decir que no, porque no quiere que yo, ¿verdad?, me vaya. Y ahí seguimos en la dificultad, ¿para qué? Para que esa sexualidad se desarrolle. La percepción de cómo me veo, cómo yo me veo. Esa incomodidad, decía la colega hace un rato, la doctora en psicología, que ese impacto emocional, esa baja autoestima que presenta la persona cuando, ¿qué?, cuando tiene su eczema o cuando esos síntomas están bien elevados. La percepción de cómo otros me ven. Yo no voy a salir hoy, porque si yo salgo hoy, como yo tengo estos síntomas, no me voy a asomar ni de aquí a la esquina, yo me quedo en casa. Y es un día que no socializo y es un día que mi posibilidad de conseguir pareja o de establecer una relación con otras personas sigue reduciéndose. ¿Qué? Pensamientos intrusivos. Pensamiento intrusivo es ese pensamiento que es de golpe. Yo puedo estar aquí en el mall caminando y de momento veo toda la gente y digo, ¿pero qué yo hago aquí? Pero es que la gente me va a ver, pero es que la gente se va a dar cuenta, pero es que, ay Dios mío, déjame irme. Y empieza ese pensamiento a que yo no soy sexy. No voy a conseguir pareja, o no voy a qué, o no voy a excitar a mi pareja, porque tengo todas estas, ¿verdad?, laceraciones en el cuerpo, porque tengo este picor, porque tengo esta incomodidad, ¿qué voy a hacer sexy? Estoy a mitad de esa, ¿verdad?, de ese contacto con mi pareja y de momento el síntoma se activa y se fue lo sexy al piso. Y siempre voy a estar con ese pensamiento que se va metiendo dentro de mí y que me limita la posibilidad de ejercer, ¿verdad?, o de tener ese arousal en mi sexualidad con mi pareja. Baja autoestima. Vamos a ver en pacientes con dermatitis atópica una baja autoestima que les limita el darle espacio a esa sexualidad. Como les dije hace un rato, la sexualidad siempre la vemos como lo último en la lista. Yo puedo resolver 40 cosas, pero eso no hace falta. Y si vemos que es parte de qué, de sentirnos mejor, porque cuando yo voy a esas citas ciegas y cuando yo hago ese contacto con mi pareja y mi pareja me recibe y me acepta, ¿qué pasa conmigo? Que yo me empiezo a sentir mejor. Que de momento yo digo, bueno, espérate, ok, yo tengo mi condición, pero estamos hablando bien chévere, la estamos pasando bien. Y me motiva a seguir, ¿qué?, estableciendo esa relación, moviéndome a qué, a esa sexualidad con mi pareja o empezar un proceso de conocer a alguien. Se va del tema, como les dije, aquí de sexualidad no se habla, eso es lo último en la lista. ¿Por qué? Porque yo tengo que resolver 20 cosas y si no me va bien, o si desde que tengo estos síntomas muy elevados, mi pareja me busca y yo trato de evadirla. ¿Por qué? Porque yo no quiero hablar de eso, porque me siento mal o porque el picor no me permite estar mucho más cerca. Porque acuérdense que también cuando estamos en una arousal sexual, esa persona se acerca, ¿verdad? Entramos en un, lo que se llama ese compartir sexual y muchas veces los síntomas que van a pasar
van a empezar a subir, inclusive con el roce. Con el roce se activa el picor, con el roce el calor también va a activar esos síntomas. Así que yo realmente he evado el tema. ¿De qué? ¿De relación sexual? ¿De intimidad sexual? No. Mira, es que yo estoy en la cocina fregando y de momento vino mi pareja y pues usted sabe, se paró por el ladito, empezó a hacerme el cuento y yo estoy fregando. Es más, y mira, y me voy porque ya yo sé por dónde viene. ¿Y qué pasa? Que yo voy a salir casi corriendo. Y salgo corriendo porque mi autoestima está baja, porque mis síntomas me hacen pensar que no voy a poder establecer esa relación o porque no voy a poder cumplir con lo que se supone que es la sexualidad desde mi modelo. Muchas veces tenemos un modelo o una definición de sexualidad y nos quedamos en esa. Tener mi sexualidad o tener sexo en pareja es esto, esto y esto. Si yo no puedo hacer esto, esto y esto, pues entonces ya no se puede hacer más nada. Cuando hay tanta variedad de actividades que podemos hacer. Ay, nos quedamos en la zona cómoda. Mira, ¿fuiste a buscar a los nenes? Sí, fui a buscar a los nenes. Mira, pagamos las cuentas. Sí, pagamos las cuentas. Ay, la cita médica, yo te acompaño. Ajá, mira la compra. Y esos son los temas. Y muchas veces cuando tenemos terapia de pareja, y les pregunto, ¿y ustedes hablan? Sí, hablamos. ¿Y de qué hablan? Pues mira, yo les digo cuánto tengo que pagar las cuentas, la compra, buscar a los nenes, ayudarlos en las cosas de la escuela, pues arreglar la casa. Ajá, ¿y de sexo? Y se ponen rojos y se ríen y miran para el lado. Y ay, yo no sé, o yo lo busco, yo la busco, nos buscamos o no nos buscamos. No sé. Ese tema como que se queda último en la lista, porque sí hablamos de todo. ¿Menos de qué? De nuestra vida sexual. Y así las parejas tienen muchos, muchos años. Muchos años. Estamos juntos, ¿cuántos llevan? 40 años. Y hablan ¿de qué hablan? De la compra, de las cuentas, de la casa, de las deudas, de no sé qué más. ¿Ok? Así que imagínense esto, lo vemos en población general. Si le añadimos lo que es dermatitis atópica, muchas veces. No, yo hablo de la cita, de mi medicamento, de estar mejor. Pero esto de tener pareja, pues ella me apoya, ella me acompaña, él me apoya, él me acompaña. Y nos quedamos ahí. Pobre comunicación, ya lo hablamos el ejemplo. Hay un modelo que a mí me gusta mucho hablar sobre este modelo cuando estamos trabajando sexualidad y es el modelo de Sternberg. Sternberg dice que hay tres áreas bien importantes cuando nosotros estamos en una relación de pareja y que debemos cumplir esas tres áreas, que son la intimidad. La intimidad él la define como cuando salimos juntos, nos tomamos de la mano, vamos al cine, damos un paseo, compartimos, nos sentamos a dialogar, pero de cómo estamos, de cómo van las cosas como pareja, ese tipo de intimidad. Pasión, pues eso mismo que ustedes piensan, ya el acto sexual, la intimidad sexual, ese compartir de dos. Y compromiso es querer estar en esta relación, no necesariamente estamos hablando de que estemos casados, pero de que nos sentamos y dijimos, sí, vamos a estar y vamos a ser fieles uno al otro. Si una de esas tres cosas falta, según Sternberg, no hay ese triángulo, no está perfecto, estamos cojeando en la relación. Y si no tenemos pasión, que es la sexualidad, pues ya nos falta una de las patitas de ese triángulo. Así que vieron la importancia de la sexualidad. Si no tenemos esa sexualidad, vamos a tener una relación con compromiso, una relación donde compartimos, pero una relación que le falta esa parte de pasión. Y vamos a ver muchos cambios en el comportamiento de la persona. Usualmente, si yo no tengo ese espacio para tener mi intimidad sexual, muchas veces me torno irritable. Muchas veces, ¿qué? Empiezo a tener esas fluctuaciones de ánimo, poco tolerante, evado, me voy, vengo ahora, me voy solo, me voy sola. Y empiezo a soltar a mi pareja, empiezo a dejar a mi pareja aparte. Como que sí estamos, pero falta ese fuego, falta esa llama que es tan importante. Se han hecho muchos estudios en lo que es la sexualidad y la dermatitis atópica. Pero interesante, casi todos han sido en el área de Europa. Ellos empezaron a explorar lo que era el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. Por ahí comenzaron las investigaciones. Y de esa manera como que se fueron acercando en áreas particulares, incluyendo lo que era la sexualidad.
y encontraron que la dermatitis atópica más la severa presenta un gran impacto en la calidad de vida del paciente. De allí, identificaron que el impacto de esta condición está relacionada con el nivel de severidad. Y en ocasiones, la vemos que se manifiesta en la piel de los genitales, lo cual puede favorecer la aparición de la disfunción sexual. ¿Por qué? Yo no voy a funcionar porque yo tengo todo esto en mi área genital que me va a impedir poder establecer una relación sexual como la conozco. Yo conozco la relación sexual de esta manera. Y si no la puedo cumplir así, pues mejor lo dejo. Se encontró que reduce el deseo sexual en las parejas de los pacientes a un 26% y en el paciente a un 39%, que estamos hablando de un porciento bastante elevado cuando le hacen estas entrevistas. Cuando ellos investigan, lo que hacen es que le administran unos cuestionarios a los participantes que ellos contestan a nivel confidencial. Y por eso es que se sacan los porcientos. No son, ¿verdad?, entrevistas abiertas, sino que son unos cuestionarios que ellos van llenando y de nivel confidencial y los entregan. En Francia se hizo un estudio muy importante que directamente trabaja con el impacto de la dermatitis atópica en la salud sexual de los pacientes. Y es un estudio importante por la cantidad de pacientes que fueron entrevistados. Se entrevistaron unos 1.024 pacientes. Es una cantidad de pacientes bastante amplia para un estudio, así que los resultados pues tienen bastante validez. Se encontraron tres aspectos que impactan la salud sexual del paciente. La severidad de la enfermedad. Si la enfermedad se mantiene bajo control, vemos que ellos tienen un acceso mayor, una disposición mayor al área de la sexualidad. Sin embargo, si el paciente empieza a presentar síntomas severos, pues ya vemos que se impacta directamente lo que es su actividad sexual. Las áreas envueltas. Fíjense que el 59% identificó como que esto era lo más molesto. Áreas envueltas, estamos hablando de áreas, como le dije, genitales, áreas de los senos o áreas visibles, donde vemos las lesiones bien severas y que esto impacta directamente el que ellos se puedan establecer o conectar en una relación sexual. Y el tipo de tratamiento que estén tomando en ese momento, que también va a afectar el desarrollo o no de su, ¿verdad?, de su condición. Se presenta como comorbilidad de condiciones de ansiedad y depresión, como habló la compañera, la doctora en psicología. Vemos que estos pacientes van a presentar un nivel elevado de ¿qué? De condiciones de ansiedad y depresión porque no pueden desarrollar a nivel de la placentero su actividad sexual. Y esto hace que ellos se molesten cuando se alejan, cuando se aíslan. Lo que vemos es que el paciente probablemente no quiere ni decir que está ansioso, no quiere reconocer que tiene síntomas que podrían ser una depresión. Y evaden, no hablamos, luego hacemos eso en otro momento, cuando yo esté mejor, eso espera. Pero vamos que muchas veces vamos callando, muchas veces no expresamos lo que nos está sucediendo y eso lo que hace es que sigue aportando a que podamos desarrollar este tipo de condición y a que nuestras parejas se alejen de nosotros también al ver que no les respondemos, que no mantenemos ese contacto, esa conexión sexual. Porque muchas veces vemos la actividad sexual como algo meramente físico. Sin embargo, en las relaciones es sumamente importante a nivel de relación de pareja mantener esa conexión, ese contacto. Bien importante, me quise traerlo para compartirlo con ustedes. Los pacientes presentan algunos de los puntos en sus respuestas, son presentar reacciones alérgicas al uso de látex. Sabemos que los condones muchas veces se hacen a base de látex y los pacientes pues reaccionan alérgicamente a este tipo de látex, al fluido seminal. En una relación sexual siempre hay un intercambio de fluido y muchas veces el paciente presenta una reacción a este tipo de fluido por la misma condición. Y hasta los cosméticos. Por ahí nos animamos, por ahí queremos tener esa actividad sexual y deseamos, ¿verdad?, a la fémina arreglarnos, maquillarnos, ponernos fabulosas para ese momento.
lo logramos con nuestra pareja, pero si alguno de las dos padece de la condición, hasta el químico de los cosméticos o de los productos que utilizamos puede activar la reacción alérgica en la piel. Tanto crema, lociones, todas estas cosas que se utilizan para darle un poquito más de picor y de alegría y de pasarla bien en ese proceso de sexualidad, si no estamos muy pendientes, puede también activar todo el eczema en el paciente. Otros investigadores, como lo fueron Herbert y colaboradores, en el 2017, encontraron que los pacientes con dermatitis atópica presentaron un 6.6% de prevalencia en disfunción eréctil en los caballeros. Los compararon con pacientes de psoriasis, que también es una condición de la piel, y estos presentaron un 12.8%. Esto fue en el 2017, cabe destacar que ya llevamos unos cuantos años y que entendemos que estos números pueden haber subido, porque como se ha visto, pues hay un aumento en todos estos diagnósticos. Ya para el 2021, ya lo tenemos un poquito más cerca, Linares y Lozano, otros investigadores, reportan que en un 17% de los pacientes presentan pobre interacción social, que lo hemos visto durante la tarde, como no quieren salir, no quieren compartir, es bien difícil mantenerlos a nivel, ¿verdad?, de relaciones sociales, evitan actividades, sienten insatisfacción con la vida, aumentando en los pacientes que sufren de la dermatitis atópica severa. Si no salgo, tomando el ejemplo de los que no tienen pareja, si yo no salgo, si yo no socializo, si yo no comparto, mi probabilidad de conocer a alguien sigue bajando. Además de que mi probabilidad de padecer una condición de depresión sigue subiendo, porque uno de los síntomas de la depresión es la aislarme, ¿verdad? Es cuando yo me aíslo a nivel social. Me agarran esos pensamientos intrusivos de que no soy sexy, de que no voy a conseguir pareja por esto que está pasando con mi piel. Y ya, pues bueno, me quedo en mi casa solito, solita, y no conozco a nadie. Pero otra de mis áreas, que es la sexualidad, empieza ¿qué? A bajar, y por ahí se va la autoestima, y por ahí hacemos un combo que lo que nos va a llevar es a subir ansiedad y depresión. Linares y Lozano identificaron también un 40% de prevalencia en disfunción sexual femenina. Y para ellos llegar a este porciento, identificaron o estudiaron estas áreas. El deseo, cuánto baja el deseo. Cuando, ¿verdad?, en las mujeres el proceso de la sexualidad es un poquito diferente al caballero. El caballero es como un poquito más directo. Y nosotras pues tenemos que elaborarnos bien el camino para que nosotras podamos, ¿verdad?, relajarnos y ceder. Y entonces en la mujer tenemos todas estas áreas que deben estar activadas para que se pueda dar una sexualidad saludable. Y entre ellas es el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la parte, ¿verdad?, de dolor y satisfacción. Nosotras somos un poquito complicadas, dicen por ahí, y la sexualidad, pues, no es el mejor ejemplo. Tengo que decir que la respuesta sexual femenina es un poquito más compleja que la masculina, y esto, pues, todos los caballeros se quejan, pero es importante conocer, y más cuando tenemos que lidiar con todo nuestro proceso sexual, pero también con una condición como lo es la dermatitis atópica, que se va a meter directamente en todo ese desempeño. O sea, si la paciente o el paciente, en ambos casos, no reconoce el impacto de su condición en el manejo de la sexualidad saludable, vamos a tener un paciente que constantemente va a estar negando su sexualidad. Y cuando negamos nuestra sexualidad, estamos negándonos parte de nosotros. Y es parte de nuestra vida, es una meta, es una manera de disfrutar con otra persona, y que existen algunas maneras o estrategias para poder lidiar con esto. Tampoco tenemos que decir, porque padezco una condición, yo no voy a tener más sexo en mi vida, ya eso se acabó. Sino que podamos mantener una actitud positiva y una actitud de disposición, a veces hasta aprender unos nuevos estilos. Todo está en
tener conciencia de qué está pasando con nosotros y buscar las alternativas para manejarlo. Porque es mucho más sencillo soltarlo, pues ya, no más. O la otra opción, bueno, tengo esto, reconozco que tengo esto, ¿de qué manera yo puedo integrar o modificar todos los aspectos de mi vida, incluyendo lo que es la sexualidad? Algunas estrategias. Redefinir el concepto de sexualidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué yo quiero decir con redefinir el concepto de sexualidad? La sexualidad es algo bien personal. La sexualidad no necesariamente yo necesito una pareja para yo tener una vida sexual. ¿Ustedes sabían eso? Yo no necesito una pareja. Yo puedo hacerme cargo de mi vida sexual. ¿Y cómo lo hago? Empiezo a redefinir ese concepto. Muchas veces, como les dije, no hay una educación sexual formal. Por ahí, más o menos con la información que tuve de acuerdo a mi crianza, desarrollé mi definición de sexualidad, pero esta está influenciada grandemente por mi cultura y mi crianza. Entonces, muchos pensamos que si hay pareja, hay sexualidad. Si no hay pareja, no hay sexualidad. Y yo necesito redefinirla, y más si tengo una condición de salud que tiene que ver con mi piel, que es visible, que va a impactar directamente lo que es mi sexualidad, porque no puedo, no sé, tirarme una sábana y taparme completo. Porque yo tengo que empezar a decirle a esa otra persona, si quiero otra persona en mi vida, que yo tengo una condición y cómo es, y que nos eduquemos. Pero mientras ese proceso se da, yo debo empezar a redefinir y empezar a conocer mi sexualidad como yo la defino para mí. Y luego que tenga la pareja, pues bueno, la vamos a redefinir ambos en conjunto. Comunicación constante. Como les dije, este es un tema de muchos mitos, de mucho tabú. Es un tema que no se habla, y si no lo hablamos, nos complicamos, porque vamos a empezar a generar una serie de ideas que son muy personales y que probablemente a la otra parte, si se lo digo, se me va a quedar mirando y me va a decir, eso no es cierto. Pues mira, es que no estoy sexy, porque tengo mis síntomas súper. Tengo las lesiones, tengo mucho picor, no soy sexy. Y la otra persona va a decir, mira, yo reconozco tu condición, yo llevo un tiempo de pareja contigo, yo entiendo lo que estás pasando y tú eres sexy independientemente de la lesión que tengas. Porque más allá de la lesión, somos personas. Esto es una condición. Y si yo conozco bien a mi pareja, bueno, yo amo a mi pareja por quien es, no por las condiciones que padece o no padece. Ustedes me dicen, yo creo que la persona es más allá que todos los síntomas que puede tener. Hay un ser humano maravilloso dentro de nosotros, y ahí está la base de la sexualidad. Por eso al principio decía lo de la espiritualidad, ¿no? Cuando yo conozco bien a esa persona, yo le voy a decir, mira, tú tienes tus lesiones, pero tú eres sexy porque hay un amor hacia ti. Te conozco como persona y conozco tanto de ti que yo estoy enamorada de ti. Pero para eso yo tengo que redefinir, yo tengo que mantener esa comunicación constante con mi pareja para que podamos hablar en los momentos difíciles de la condición. Porque cuando la condición está en control, la cosa fluye. Pero cuando la condición no está en control, yo necesito tener ese puente bien, bien montadito con mi pareja. O yo necesito estar bien conmigo si en el caso que no tenga pareja y que yo tengo que trabajar con mi sexualidad. Autoconocimiento de mi sexualidad. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo estoy con ella? Evaluar la severidad de mis síntomas para yo saber, ¿verdad? ¿Cómo esto afecta a mi sexualidad? Saber cómo yo estoy. Explorar nuevas experiencias para el disfrute de la sexualidad, dialogar y decir, mira, ¿cómo podemos redefinir lo que es sexualidad? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿No te molesta? Vamos a hablar de cómo podemos modificar desde posiciones, desde gustos, desde cremas que tengan, ¿verdad? Algún contenido en base de agua, cositas que nos puedan ayudar para sentirnos mejor. Y bien importante, tomar en consideración valores, tanto los de nosotros como los de nuestra pareja y nuestros límites.
todo en sexualidad es permitido siempre y cuando las personas involucradas consientan la actividad y estén de acuerdo en sus prácticas. Esto es bien importante porque tratar de decir esto sí, esto no. Somos un mundo y cada uno de nosotros tiene unos gustos y unos intereses particulares. Así que es bien importante dialogar para que la pareja y yo estemos cómodos con el acuerdo que lleguemos. Conclusión. La dermatitis atópica afecta la calidad de vida del paciente, así que hay que evaluar esa severidad de la condición. Impacta su sexualidad y la de su pareja. Puede generar condiciones emocionales como la depresión o la ansiedad. El entorno social presenta un papel muy importante porque somos entes sociales. Interviene en la aceptación e integración del paciente muchas veces, como les dije, como esto es físico, vamos a un molo, vamos a una actividad donde hay muchas personas y si no hay un conocimiento global como este tipo de actividad, pues las personas empiezan a decir qué es esto y qué le pasa a esa persona. Y se debe promover la investigación en Puerto Rico para obtener datos más sobre nuestra población. Yo creo que esos números subirían un montón en Puerto Rico a nivel de sexualidad y sería un excelente estudio para estudiantes graduados en las distintas escuelas, ¿verdad? Y profesionales de la salud. Recomendaciones. Ya vimos que existe esa relación directa entre autocuidado de los síntomas asociados a la enfermedad y la calidad de vida. Esto incluye la sexualidad. Y es importante mantener tratamiento médico. ¿Por qué? Porque si los síntomas están bajitos, yo me siento mejor, no hay tanta lesión y yo puedo tener más motivación a tener mi acto sexual. Comunicación constante y clara con los profesionales de ayuda que son los que me van a apoyar en este proceso y que muchas veces en esas consultas no se habla de la sexualidad. Yo no me atrevo a decirle a mi proveedor que, ay no sé, mire, es que yo hace tiempo que no hago esto. O el proveedor a veces preguntar sobre la sexualidad del paciente, ¿verdad? Educación del paciente sobre su condición, integración de la pareja y la familia en el tratamiento. Y vemos aquí un ejemplo bien bonito, ¿verdad? De cómo la familia se integra y se apoyan unos a otros en este proceso. Y evaluación y referido a otros profesionales. Yo creo que es una condición que se debe trabajar a nivel de equipo multidisciplinario, donde todas las áreas puedan aportar y ayudar a que ese paciente se sienta mejor. Así que muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Y por aquí hay algunas de las investigaciones que hablamos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes.